Hola, buenas tardes. Hoy estamos a 18 de septiembre y ya son las 7 de la noche. Vengo apenas empezando el vlog, yo sé, ya es tarde, I'm sorry. Pero es que toda la mañana he estado haciendo otras cosas. Y bueno, pues ya nos vamos ahorita. Vamos a ir al mall. Oh, sí, fuga esta cosa. Ese rato fui a hacerme las uñas, miren, me las voy a pintar de otro color, ya están más bonitas. Pero ese rato me llevó mi prima. So, lo que pasó fue de que cuando íbamos para allá, Lexa le tiró su agua aquí en el asiento y está todo mojado. Así que la vamos a tener que ponerlo ahí para que no esté tan mojado. La camioneta se la llevaron, mi camioneta. Así que ahorita nos vamos en el carro de Serafín porque mi camioneta la están arreglando y pues vamos con el talento acá afuera. Acá adentro. Así que vámonos. Esta semana he estado sintiendo con una flojera o desde ya tengo días. Una flojera, un sueño, nada me satisface, o sea, la comida, nada, es como que... No sé qué demonios traigo, pero bueno, vámonos. No digo que es que nos vamos y juegos. ¡Wow! ¡Mamá! ¡Oh, my God, baby! ¡Ven! ¡Oh, my God! Nunca me voy a cansar de decirlo. ¿Moños? No, no trae moños. Nunca me voy a cansar de decirle, Xani, qué grande ha crecido. ¡Está enorme! Vente, mi corazón. Vente. ¿Lexani? No. No, mi amor. No tocar. No tocar, vamos. Oh, my God. Ahora tienes un gatito. Oh, my God. Mira, se tiene un puerquito. Yeah. Dáselo a la señora. Déjalo en el piso, mami. Vente, vámonos, vámonos. Vamos. Pero tú tenías uno y lo quebraste. Tenías uno, mi amor, y lo quebraste. ¿Ya te acuerdas que no lo querías? No le pusiste atención y lo quebraste. ¿Cómo? Yeah. Poco a poquito le dicen y se iba acercando ahí donde estábamos. Ya está la camioneta, chavalones, ya vamos por ella ahorita. En camino ya vamos ahorita. Venimos al mall que Serafín quería que se quería agarrar unas cosas y no sé qué cosa. Cada vez que paso por aquí no puedo evitar voltear a ver dónde estaba la casa de mi hermana. Oh my God. Yay, mi baby está de regreso. Mi madre, la extrañé bastante. La extrañé, la condenada. Y ya está de vuelta. Ella no la está pasando muy bien. Al parecer se anda un poco rosada. Así que ahorita la voy a bañar, le voy a poner crema. Para que se le quite el dolor. Chavalones, son las... Oh, ¿lo perdiste ya, mi amor? Gracias. Mira, ya mi ahorita ya me prendió mi... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en español, ve? Búho. Voy a decirles mi ao, mi búho. Y voy a ponerme un tecito ahorita. Para... Ya ahorita ya nos dormimos un rato. Hoy sí me quiero dormir temprano. Le digo a Serafín... Chavalones, no sé por qué, pero últimamente me he estado como sintiendo como bien rara. Como que le he perdido interés a muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas. Como que mi vida está dando un cambio bien grande y no sé ni qué onda conmigo. O sea, hay muchas cosas que ya no me gustan. O sea, no sé, como que no me llama la atención ya. Ya no siento como que esa felicidad como antes sentía en ciertas cosas. Y ahorita, no sé, me han dado como con mucha flojera, como con mucho sueño, con ganas de hacer nada, como que quiero hacer algo nuevo, algo diferente, enfocarme en algo diferente. Y no sé ni qué fregados es. Así que, tan complicada la situación que traigo ahorita. Entonces, ustedes mujeres se han sentido en algún momento, ustedes hombres en algún momento de su vida se han sentido como yo me siento yo, como me siento yo ahorita o no, porque la verdad que esto es como muy raro.
porque yo no soy así. Ahorita ni siquiera he hecho ejercicio. Ahorita muchas cosas que han estado cambiando han pasado por mi mente. No sé qué onda. Y pues sí. Así que no sé qué traigo. Ahorita voy a poner mi té. Me voy a desmaquillar. Y ahorita vamos a ir a acostar. Y traigo un dolorcito aquí. Como si me haya cortado. Como que no sé. Sí, es de que me va a doler porque en el cambio de clima me estoy enfermando, no sé, pero me arde acá. Literalmente. Y es una incomodidad que no tiene idea. Que me arde, me duele. Es tanta cosa que, ay, es tan incómodo sentirme así. Con ese dolorcito que traigo aquí. 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 Right here. De este lado de la garganta. Ay, qué incómodo es. Este fue el desayuno que le hice a mi hija, ¿ok? Pensando que era otra cosa. A ver, Lexani, ¿qué es? No sé. Lexani, dime, ¿qué es? Es Donald. No, míralo bien. ¿A qué parece? A Mickey Mouse. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¿Te gusta? Sí. ¡Yeah! Chicas, dice que es Mickey Mouse. Chocolate. ¿Le echamos chocolate o mermelada? O chocolate. ¡Chocolate, chocolate! ¡Yeah! ¡Chocolate! También, Mickey Mouse. Es que le... Pues, mi primera vez intentando, pues. Los chocolates. Ok, déjame, le echamos chocolate. ¿Qué es, pues? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Nos tocó hacer chiles rellenos. Y miren qué grandotes salieron. Mi gordito me está ayudando aquí. Say hi, baby. ¿Cómo te dije? Di, hola. Hi. Hello. Hola. Oh, oh, no, tengo que grabar. Miren, ahora está bien bonito el huevo. Este, la batidora. Miren. Yummy. Miren qué chulería de chile relleno que tengo aquí. Viene el señor de los elotes. Y Lexani pidió luego su... ¿Cómo se llama? Raspado de coco. La otra vez que vino igual pide su raspado de coco. Yo pensé que a ella no le... O sea, que no le iba a llamar la atención. Pero la otra vez que le di coco le gustó. Le gusta mucho el agua de coco, ¿sabes? Uh-huh. Yes. ¿Ve a mami? Y miren, así quedaron. Yo me comí dos chiles. Saben, se comió uno porque dice que está guardando espacio. Espacio para sus tostilocos. ¿Qué? Y hoy estamos... Ah, mi teléfono. Mi ese está como literalmente muerto. No, no tiene nada de batería. Yo ahí lo traigo puesto. No sé por qué. Ni por qué. Estamos a 19 de septiembre. Ya estás acostumbrado. Yes. Ya sé, cuenta en la mañana. Si no lo traigo, estoy como que... Ok, no lo traigo. Se tengo que ponerlo acá. ¿Está rico, mami? Yami, yami. Y miren, ya puse mi decoración de otoño. Este lo van a ver pronto en el canal, mi canal de Juanis. Pero miren qué bonito se mira este. Todo usando el dólar, todas las flores. Y igual allá, miren. Allá también le decoré. Mami. ¿Qué, mi amor? ¿Te viene, mami? ¿Mm? ¿Por qué poniste esos? Porque ya va a ser, mami, otoño. No andas manchando, mira, mira. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Te gusta? No se pita. ¿Esto es sopita? Ya comió bien, se comió un platote de caldo de pollo con vegetales, ¿verdad, mami? No puedo creer que no le guste el esquite. Mm-mm. Fíjate que a mí no tampoco, eso es algo que a mí no, ni el elote. Yo no soy mucho así de estar comiendo el esquite ni elote. Yo sé. No, hija, que no hagas eso. Y me gusta mucho a mí lo que son los raspados, eso sí. Y lo que le gusta a ella. Fíjate que yo casi no. Y a mí el chicharrón no me gusta. Y a ti te encanta. Y a ella le gusta el chicharrón. Así que no, me gusta más el mangoneada y todo eso con chile. ¿Está rico, mami? Le va a encantar la nieve. Oh, ya. Me gusta. Veremos de ahí next year. Ya te creo que se cerraron. Ya, yo pienso. A Pasco. Ya, a mí. Mamá, ¿de dónde eres? De Hawái. ¿De dónde es papi y mami? ¿No te acuerdas de dónde soy yo? No. ¿De dónde es papi y mami? ¿De dónde somos? Tú eres de... Sí. Tú eres de... No sé. ¿De me? De México. ¿Y papi? ¿Y yo? No sé. ¿Yo soy de dónde? De Hawái. Sí, mi amor, okay. Soy de Hawái. Ah, con que fuiste a tener a Lexani en Hawái. Ah, ok. ¿Y Lexani?
¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué es lo que qué quiere? ¿Qué le Porque pasa ella no Lupita? Baila. ¿Qué dice? ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su papá? Que no. Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué le pasa a la niña? ¿No sabes? No, ya está bien metida en su DC. Lexani, ¿qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿De Lupita? No, no. ¿Qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿De Navidad? No, escucha. ¿Qué color es el caballo blanco? Escúchame, mami. ¿Qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Qué color es? Azul. No. ¿Qué color es? Marrón. No, escúchame. ¿Qué color es el caballo blanco de Napoleón? No sé. ¿Qué color es? Amarillo. Ay, mi amor. Ella te responde no tanto porque le estás diciendo. No, mira, escucha. Sino su imaginación. Escucha, ¿qué color es este que traigo yo puesto? ¿Qué? ¿Qué color es? Blanco. Ok, escucha, ¿ok? ¿Qué color es el caballo blanco de Napoleón? No de Navidad. ¿Qué color es el caballo? No, ¿qué color es el caballo blanco? Ay, uno más. ¿Qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco. No le digas, no, you're not supposed to tell. No le digas, ella va a tener que, después del tiempo le vamos a seguir preguntando. Yes. Y le llevamos a mi mamá y a Gonzalo chiles rellenos. ¿Ve, mami? Vamos a llevarles. No, amor, she's fine. Vamos rápido. Mire cómo se ponen sus zapatillos. Solita fue y se los puso. Gordita. Nos venimos corriendo con Lexani. Lo único malo de cuando haces chiles rellenos es que huele. O cuando fríes comida, huele mucho. A mí no me gusta. Renté la de Ocean's 8. Esa película se ve que está súper chistosa porque sale Sandra Bullock. Y también Feel Pretty se llama, creo. So vamos a ver esa película. Y bueno, me voy a trabañar. Está oscuro acá. Buenos días, chavalones. ¿Cómo están? Hoy estamos, ahora sí los saludo bien. Estamos a 20 de septiembre. Bienvenidos nuevamente a su canal, a su hogar, a su casita. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme entrar a tu pantalla, de tu celular, de tu tablet, de tu televisión. Muchas gracias por donde quiera que me estés viendo, en el baño, en la cocina, lavando los trastes, haciendo que hacer XXX cosa. Tengo algo que decirte el día de hoy. Que eres hermosa, muy hermosa, hermosa, hermoso. Eres un ser muy importante en este mundo y échale ganas. Cualquier situación que estés pasando, encárgaselo al de ahí arriba. Él tiene el poder. Dios es el que lleva el poder de nuestra, de todo. Él tiene el poder de todo. Él tiene los mejores planes del mundo. Es el mejor arquitecto de tu vida. Así que ustedes confíen en él. Y buenos días. Ya son las 9 de la mañana por acá y pues vamos a arreglar estas camas para que ya estén listas. Ahorita voy a peinar a Lexani. Vamos a desayunar. Me hice un overnight oats. Lo hice desde antier y así que es lo que voy a desayunar ahorita. Ahorita les voy a enseñar. Y a Lexani voy a ver ahorita qué le hacemos desayunar. Típico sus pancakes. Esos pancakes todo el tiempo quiere comer pancakes. Yo le dejo que coma pancakes en la mañana. Está bien. Porque ya obviamente durante todo el día me aseguro de que coma bien. De que coma sus verduras. De que coma sus frutas. Y tome muchísima agua. Eso es lo único que toma Lexani. Ya lo digo que sabe. Hugo no me pide. ¿Por qué? No le enseño eso. Okay. No. Así que bueno, voy a arreglar aquí la cama. Y a darle. Así que good morning. Camitas arregladas. Yo no me puedo ir a la sala, empezar mi día, sino hasta mi cama arreglada. Cuando me voy es porque de pronto tengo mucha hambre o porque sigue dormida. Pero es algo que me incomoda bastantísimo. Ahora sí, vámonos. Lexani, bájate de ahí. Bájate de ahí, Pérez. Y si te caes,
Miren, ya empezó a caerse las hojas, ya empezó a llover, ya se siente más frío, ya se siente más rico. Y mi gorrito me dejó este vaso, no entiendo por qué. Y desayunó. That's good. Compré ayer pan tostado. Compré ayer pan tostado de este. ¿Dónde está? ¿Sí comió de esto? ¡Yay! Compré de este. Y al parecer sí le gustó. ¡Ay! Y fui a comprar mis tortillas, las banderitas. Esa es la única que me gusta comprar. De Walmart. Ahí te voy, mami. Vamos. He estado tomando ahorita aspirina porque me ha estado doliendo, que les dije que me estaba doliendo con garganta. Y al parecer sí me estaba durando. No hagas así. Vamos. Le compré a Lexani estas pincitas. Las compré especialmente para ella. Para cuando la estoy peinando, pueda yo sostener el pelo con estas. Porque esas no le jalan el pelo y ni le maltratan. Miren, así está el peinado. Esta tenía que ir acá arriba, pero se me pasó. Así que bueno, es como se mira. Es pura trenza. Derecha, Alexani. Y este pelito aquí, que todavía tiene pelos chiquitos, Lexani. Miren, ahí está mi avena. ¿Cómo se mira? Ahí está mi proteína. De Lexani. Mi proteína, mamá. ¿Está rico? Le gustó. Pero cómelo todo, pues. Yummy. Leche de granola, chía, avena y yogur, leche. Y miel. Yummy. Oh my goodness. Después de casi como 40 minutos, voy a estarme sentando de ratitos durante el día. Hoy no me toca trabajar. Y tal vez se está preguntando qué está pasando con mi trabajo si no estaba trabajando. Lo que pasa es que pasó una situación en mi trabajo y ahorita pues no estamos abriendo. Así que sí, estoy agüitada por eso, porque amo mi trabajo, pero pues las cosas pasan. Y así que ahorita nada más nos falta por esperar y ya que me hable mi patrona y ya abrimos otra vez el restaurante. Así que, pues sí, pero esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, ya estamos hoy a jueves, no me tocó trabajar. O creo que hoy no me tocó trabajar, no sé, no le voy a hablar a mi patrona, dudo, no sé. Pero, pues ahorita estoy tratando de estar con ella, de hablar con ella, de platicar con ella, de estar ahí, como si es apoyándola, porque ahorita ella está pasando por un momento muy difícil. Así que me da como, me llega muy feo, porque muy fuerte, porque pues yo a mi patrona la quiero mucho, le he agarrado muchísimo cariño y es una persona que, de esas personas que yo siempre he dicho que te caen hasta mal porque son muy, muy, pero demasiado buena gente, pero yo a ella la adoro muchísimo, 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 la quiero muchísimo. Así que bueno, yo lo que voy a hacer ahorita es que me voy a poner a limpiar rápido aquí en la casa. Voy a dar una aspirada, limpiar rápido los baños. O sea, son las 12 del día. Yo tengo que terminar a las 12:40. Yo tengo que haber terminado de limpiar toda la casa. Así que ahorita voy a poner acá mi música. Ahorita me voy a poner mis audífonos y darle su snack a Lexani y a limpiar. Ay, Dios
mío, cada cosa. Yo detesto hablar al departamento. Detesto hablar al servicio al cliente. Es algo que yo no me gusta hacer. Pero ahorita, por decir, hablé por lo... ¿Se acuerdan que les platiqué lo de la milicencia y todo eso? Bla, bla, bla. Chiste que ya se pagó ese dinero, ¿no? Pero recibimos la carta ayer y no tiene mi nombre. Es como que tiene que tener mi nombre. El departamento de licencia me está pidiendo porque en octubre 9 me suspende mi licencia. Si eso no lo mandan. Es como que ahorita le digo mucho, lo miras que estoy tan... Eso es lo que me choca a mí. Porque cuando hablamos, ¿se acuerdan? Todos ya ven, ustedes saben todo eso que pasó, bla, 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 bla. Y bueno, pues ahorita... tuve que hablar ahorita al departamento de licencia. Sí, mi amor, gracias. Departamento de licencia, me dijeron que tiene que estar el nombre, porque ¿de qué sirve que te mande el papel si no tiene tu nombre? Hacer un departamento de licencia, súper buena gente. Las aseguranzas son bien ojetes, la verdad, honestamente. Así que, pues bueno, ahorita voy a hablar a la aseguranza de la casa, porque necesito muy bien que me expliquen qué es lo que va a cubrir exactamente, porque ayer lo estaba revisando y dije, hay muchas cosas que no me latieron. Así que ahorita voy a hablar para preguntar qué onda, cuánto cubre eso, cuánto cubre otra. Yo soy bien preguntona, son esas cosas que tengo que hablar, tengo que saber. Así que vamos a hablar ahorita, a ver qué nos dicen. Tengo una cartera, anda un cartero aquí en mi casa, miren. Dice que tiene muchos paquetes para sus clientes. ¿Ven lo que pasa cuando les apagan la tele? Ya tiene más de una hora apagada la tele. Y ahí está, mira, ahí tiene sus clientes. Tiene a Ariana, tiene a Pingüino y tiene su teléfono. Miren, y ya les llevó paquetes a cada uno. 1, 2, 3. Eso sí es la imaginación, señores. Eso es la imaginación. Hoy viene otra clienta. ¿Cómo se llama tu clienta? Se llama... una princesa. Oh, es una princesa. Sí. ¿Cómo se llama? Sofía. ¿Sofía? Creo que se llama Sofía. No, no se llama Sofía. Yo le sigo diciendo Sofía. Pero vamos a seguirle Sofía. Es Rapunzel. Rapunzel vive en el castillo. Uh-huh. La princesa Sofía. Ok. ¿Es su amiga? Este es su nuevo amigo. Ok. ¿Cómo se llama el amigo? ¿Cómo se llama el amigo de Rapunzel? Se llama Pingüinos. No, ok. Es un animal. Le tengo un paquete. Le tengo un paquete para ti, mami. Oh, ¿tienes un paquete para mí? Sí, claro. Uno. ¿Qué hay aquí dentro del paquete? Tiene cereales. Oh, cereales. Ok, gracias. Cómetelas. Gracias, delicioso. Llévalos. Gracias. ¿Te gustan frijoles? Oh, ya son frijoles, ¿ya no son cereales? No son frijoles. Ah, ok, gracias, me encantan los frijoles. Gracias. Todavía tiene más aquí. Gracias. Pues hablé de la aseguranza, no me contestaron, pero me regresaron la llamada. Así que ahorita vamos a llamar otra vez al muchacho, al parecer tiene mi número, no sé. Yo nunca dije mi nombre. Chavales, ya me informé. Por eso es importante que se informen de todo. Ya me aseguré. Porque, como, espérame, déjenlo acomodo aquí. Porque como le digo a la gente que nos está ayudando, yo necesito asegurarme de que cualquier accidente que pongamos, yo no me importa el bueno, pues sí me importa, ¿verdad? Pero es importante para mí que si, para decir, como ahorita lo que le pasó a mi hermana, me cubra a mí si la casa de mi vecino se quema o X cosa, que me cubra a mí. Al igual que es importante que me cubra, que cubra al vecino, porque yo no quisiera que, yo me sentiría horrible, horrible, en serio, yo no podría vivir en paz sabiendo que la casa del vecino se quemó por mi culpa y no tenía aseguranza, y se quedó sin casa, y peor si tiene un niño. Así que es importante que chequen eso, y ya ahorita por si ya me mandó desde cuando un papeleo el muchacho que quiere que firme. Pero le dije yo al que yo no lo iba a firmar si él no agregaba obviamente mi nombre, porque le habíamos dicho al principio no lo habían puesto. Y también quería, era necesario que será que su nombre, su número de teléfono de Serafín lo acomodaran porque no estaba bien. So ya ahorita y ahora sí ya se lo puedo. Es como que bien difícil. Es como bien difícil. Déjame, voy a poner mi nombre.
Sí, hija, tiene calzón. Así que bueno, charones, si ustedes tienen aseguranza en su casa, por favor, infórmense bien, pregunten, hagan las preguntas que tengan que hacer, cualquier cosa, X cosa, hasta cuando van a comprar algo, cuando van a agarrar una tarjeta de crédito, todo, hasta cuando van a abrir una cuenta de banco, investiguen, pregunten. Yo soy una persona que yo soy bien preguntona y tal vez, no sé, enfadosa tal vez al momento, pero a mí me gusta asegurarme dónde se está yendo mi dinero, dónde se está todo, tengo que saber todo lo que se trata de mi casa, lo que se trata obviamente de mí, de mi familia. Es importante para mí saber y guardar todo ese papeleo que les mandan, aunque es bastante, y tener un lugar donde ustedes lo guarden, todo ese papel, porque es importante. Hoy me dijo el muchacho que algo que él me recomienda es grabar, o sea, para que, lo que le recomienda mucho él a los clientes es de que para que comprueben lo que tienen en su casa, que graben pues un video grabando toda la casa y guardarlo, tenerlo guardado para referencias futuras, obviamente, ¿verdad? Por si algo iba a pasar, esas cosas, y te cubre. Así que, pues sí, chavales, pero bueno, yo voy a cambiar porque ya son las 3 de la tarde y yo todavía sigo en pijama, pueden creerlo. Pero sí, esa es la vida real, esa es mi vida real. Yo no aparento cosas que no soy, ustedes saben, esa soy yo, soy yo, soy yo y soy yo.